todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo con nuevo vídeo para Zona Scrapera. En realidad este vídeo tenía que haber sido para la semana pasada. No me dio la vida, básicamente, para hacerlo en su momento. Pero como bien dicen, más vale tarde que nunca. Y no quería yo pues dejar de hacer este vídeo, más que nada no porque sea muy especial o algo por el estilo, sino porque me parece pues un vídeo es un poco muy interesante para... Lo primero, daros algunas ideas y demás sobre el tema que toca hoy. Y la segunda, para gastar cosillas que tenemos en el taller, yo en mi caso. El tema de este mes de mayo era que os diésemos ideas que pudiésemos hacer con troqueles y sellos. Antes de enseñaros el proyecto, que vais a ver que es lo más sencillo del mundo, es más una inspiración que otra cosa, os voy a dar pues algunas ideitas que es pues yo en mi caso haría con troqueles y sellos. Antes de nada, quería enseñaros, bueno, mi colección de sellos no la voy a poner ahora mismo porque bueno, tengo como tres cajitas llenas de sellos y luego otra caja de así de cartón con sellos de madera, entonces tengo un montón de sellos. Pero bueno, los troqueles que yo tengo son estos dos. Los tengo, bueno, veis, este archivador está ya reventado el pobre. Y luego pues tengo este otro. Entonces ciertamente los troqueles, vale, ya en su día, vamos, en su día, si queréis que os haga pues enseñaros más detenidamente todos mis troqueles, me lo decís en comentarios, ¿vale? Y hago un vídeo sobre ello. Entonces, bueno, la manera de usar troqueles es pues bastante sencilla. Entonces, ¿qué podemos hacer con los troqueles? Pues obviamente nos sirven para decorar. O sea, no tenemos die-cut, bueno, no pasa nada, utilizamos troqueles. Por ejemplo, este de pluma lo podemos dejar en blanco, troquelarlo en cartulina, hacer un degradado con tintas y demás y luego cortarlo. En fin, los troqueles nos sirven muy bien para crear nuestras propias decoraciones, perdón. Porque bueno, yo en mi caso tengo estos, pero vosotros a lo mejor tenéis otro más de flores o yo qué sé, mil cosas. Por ejemplo, ya os digo, esta es la mariposa, la plumita, más mariposas, corazones, nubes. Podéis crear lo que queráis. Yo a veces también los utilizo para los art journals, o sea, no... No tenéis, bueno, sí, a lo mejor estáis utilizando una colección y necesitáis, no tenéis el sello, porque al final el sello también es como más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, tenéis aquí unos engranajes, que esto ya me lo utilicé en su día en un art journal y demás, pues os sirve para decorar. Y luego, estos son en pequeño, y luego ya tenemos los grandes, que pues sirven muy bien, que por ejemplo, es el que yo os voy a enseñar, este, que es el que voy a utilizar para hacer el proyecto, ¿vale? Que ya veis que son pues unos tags. Que estos se pueden hacer sin más, sin necesidad de troquel. Sí, porque un tag tú al final lo puedes hacer muy fácilmente. Entonces, simplemente cortas un rectángulo, le quitas estas esquinas y listo. ¿Que así es mucho más fácil y más rápido? Pues también. Pero que de igual manera podéis utilizar este, que también es como muy básico. O incluso estos de círculos, ¿vale? Yo ya os lo voy a adelantar, voy a hacer un mini álbum así muy 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 sencillo utilizando estos troqueles, el grande, ¿vale? El grande para troquelar y demás, pero que lo podéis hacer igual con este tamaño, vamos, con esta forma. Podéis hacer un álbum incluso con estos así, ¿no? Que está bastante chulo, redondo. En fin, y aquí pues lo mismo, tenéis decoraciones varias que podéis utilizar en vuestros proyectos, ¿vale? A modo de decoración. Otra cosa que podríais hacer con un troquel, creando un fondo, yo es que no tengo un troquel de esas características. En mi caso lo haría a lo mejor con la silhouette, ¿vale? Con algún archivo de la silhouette. Pero si tenéis algún troquel así grande que sea como pues
intrincado ahí de flores o lo que sea, que te pueda ocupar lo que viene siendo toda la hoja que estés haciendo en ese momento, puedes crear fondos chulos, ¿no? Puedes poner ahí el troquel, pegarlo y crear ese patrón de diseño, o otra forma, si estás haciendo pues un art journal, o no un art journal, sino simplemente un álbum así estilo Miss Media, también se puede crear como una especie de plantilla para luego pasarle por encima unas tintas en spray o las distress o lo que sea, y crear ese patrón de fondo, ¿no? O sea que otra de las ideas con los troqueles es crear tus propios stencils, porque por ejemplo puedes crear un stencil con esta casa que tengo por aquí para Halloween, o este, también se puede crear un stencil, o incluso en estos, ¿vale? Que tienen todos estos dibujitos, pues en plan stencil molaría un montón. Lo podéis hacer en cartulina, o sea, como de usar y tirar, básicamente. O bien, si queréis, también lo podéis troquelar en acetato. El acetato al final es muy finito y con la máquina pues le dais un par de pasaditas y se crea, digamos, vuestro propio stencil. O igual este de corazón, que pues no lo quieres troquelar y pegar directamente, pues bueno, pues te creas tu stencil y listo. ¿Vale? Y eso son lo que yo haría con los troqueles. También os voy a decir, yo tengo troqueles, pero no los uso tanto como desearía. Es decir, los uso cuando me acuerdo o cuando necesito alguno así grande, como por ejemplo de los abecedarios, lo utilizo un montón, o el de los tags y demás, eso sí. Pero luego se me olvida que tengo todo esto, ¿vale? Y siempre voy a lo fácil. A lo fácil, es decir, que me tiro a Diecut, que ya tengo, que está ya precortado y ya comprado tal cual. Pero, bueno, al final tú te puedes hacer tus propias decoraciones, como he dicho, ya no solo con esto, sino también con los sellitos. Entonces, ¿qué podemos hacer con los sellos? Os voy a enseñar solamente este, pues no, para ejemplo, ¿vale? Esta es una de las cajitas que yo tengo con sellitos. ¿Qué se pueden hacer con los sellos? Pues de igual manera que se pueden hacer con los troqueles, podéis crear vuestras propias decoraciones. Que queréis hacer pues un álbum o tags, ATC, lo que sea, pues ya sabéis que con los sellos podéis crear esas decoraciones, o sea, hacer vuestros propios die-cut, o lo podéis dejar en blanco, lo podéis colorear, podéis hacer lo que queráis. O sea, para mí los sellos tienen una utilidad muy buena, la verdad. Y como hay sellos de todos los estilos, pues bueno, ¿qué queréis hacer algo así de decoración? Pues aquí tenéis sellos que podéis colorear. Que en realidad lo que queréis hacer es un fondo, pues bueno, también podéis hacerlo con esto, crear el fondo, colorearlo y demás. Lo de crear fondos, en su día ya para hacer una scrapera hicimos un vídeo en el que creábamos nuestros propios papeles con sellos, ¿vale? Entonces, hay veces que, bueno, pues no queremos comprar un pack de papeles, porque no, o sea, queremos hacerlo nuestros propios papeles. Y por ejemplo, este es el único que tengo aquí a mano, los otros no sé dónde está, a ver si me acuerdo, y os dejo linkado abajo en la cajita el vídeo donde los hacíamos, que bueno, yo creé mi propio papel, ¿vale? Con un patrón. Es muy fácil, coges una cartulina, en mi caso yo cogí esta cartulina color naranja, o sea, yo hice este patrón sin saber que luego encima iba a poner esto, pero bueno, hice este y este que estáis viendo aquí abajo. Entonces, pues cogí un pack de sellos, que era así como de arte, ¿veis? Tiene la paleta, las pinturas y demás. Y luego este otro, pues con un sello, no recuerdo si era de Lora o no me acuerdo bien, pero ya veis, es súper sencillo, eran triángulos en diferentes formas, pues bueno, pues vas haciendo un patrón y creas tus propios papeles. Luego veis que se pueden usar perfectamente, yo en mi caso creé este layout, ¿vale? Con el, como tenía que ver un poco con cosas de dibujar y demás, pues aquí estaría, ¿no? Entonces, una de las cosillas que podéis hacer con los sellos es crear vuestros propios patrones de papeles,
¿vale? O sea, queréis hacer un álbum o lo que sea creando vosotros vuestros propios patrones, pues guay. Que es, por ejemplo, el caso que yo hice esto, ¿veis? Yo hice este mini álbum, tengo por aquí este mini álbum, que pues yo quería utilizar pues restos y sellos y tintas y demás. O sea, un álbum como mix media. Simplemente corté pues papeles de acuarela, ¿vale? Y junto con unos stencil, pues yo fui creando mis pues patrones de fondo, ¿vale? Lo podéis hacer, ya os digo, combinado un poquito con stencil, o bien, pues, como el que os he enseñado antes, que es simplemente el papel y el sello, y crear tú pues un patrón bastante sencillo, pues, como los que vienen en muchas de las colecciones que compramos, ¿vale? Pero bueno, que ya estáis viendo que aquí puedes crear igual patrones. Que al final esto es un poco el art journal, o sea, en el art journal pues creamos lo que vienen siendo patrones con los sellos. O sea, ese obviamente es otra de las funcionalidades de los sellitos. Pero por ejemplo este pues está bastante guay porque, pues bueno, creas tú tus papeles, aquí ya un poco más mismediero porque le metes también tintas y demás, más elaboradito, pero la otra forma es mucho más sencilla porque al final vas a crear un patrón muy muy sencillo, o sea, ahí fue un poco random, iba poniendo varios y demás, esta a lo mejor sí que iba siguiendo un orden porque como son los triángulos pues iba ahí colocándolos tal, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces esa es otra de las funcionalidades que tendrían los sellos, ¿no? El de pues crear tus propios papeles. Una de las cositas un poco relacionada que se puede hacer con los sellos, ¿vale? En plan decoración, son tags o ATCs, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mi cajita, por ejemplo, tenemos este tag que pues vengo yo por aquí utilizando este sellito a modo de decoración. En este caso pintado muy sutilmente, ¿vale? Como estos, que son como una serie así como de Halloween, ¿vale? Utilizando tintas y demás, pero aquí decoración de sellitos. Y luego, por ejemplo, también este, ¿vale? En este caso está plastificado y demás, y el sello pues está en blanco y negro. A mí me encanta hacer esto de los sellos en blanco y negro, ¿vale? Cuando el fondo está como muy saturado de color y no le quiero poner yo más color del necesario porque al final está demasiado, ¿no? Demasiado saturado, como digo. Entonces, pues los dejas en blanco y no me digáis que no quedan la mar de guays. ¿Veis? Como este también por aquí. Y luego, pues, también podéis hacer en plan ATCs. En este caso es un ATC que yo hice para un intercambio, ¿vale? En este pues sí que coloreé mi sellito. Al final es pues crear tus decoraciones con sellos. Ya también dependerá de si tenéis tiempo de poneros a colorear o no. Yo muchas veces no tengo tiempo, por eso tiro de die-cut y recortables que ya tengo, ¿vale? Pero si no, si os mola mucho pintar y tenéis tiempo suficiente, pues podéis hacer cosas tan chulas como esta. Por cierto, esta ATC me gusta un montón. Y a raíz de esto, otra idea que a mí se me ocurre hacer así con sellitos es, digamos, como una carta, ¿no? de sellos. Es decir, de la misma manera que hacemos una carta de color cuando tenemos unos nuevos colores, ¿no? O rotuladores, acuarelas, llámalo X, que hacemos nuestra propia carta de color para saber pues los colores que tenemos. Esta es una idea que a mí me ronda por la cabeza desde hace un montón de tiempo, pero nunca me pongo con ello, ¿no? Y ese es crear, digamos, pues esa carta de color, en este caso con sellos, para nosotros saber qué sellos tenemos. Yo ya os digo, tengo todos estos aquí, pero que tengo otra igual que esta llena de sellos, un poquito más grande, los sellos más grandes, otra más pequeña con los sellos pequeños y una caja de cartón con los sellos de madera. A lo mejor no son tantísimos como otra que tienen otras personas, ¿vale? Pero yo tengo muchos. ¿Qué pasa? Que muchas veces se me olvida los sellos que tengo.
y a lo mejor son sellos que yo voy a necesitar o me vienen bien para ciertos tipos de proyecto. Pero como no me acuerdo que los tengo, pues no los uso. Entonces, una idea así chula que pues creo que lo voy a ir haciendo poquito a poco sería hacer esa, como esa carta de muestra, ¿no? De sellos. Entonces se pueden hacer de dos maneras. Si lo queréis hacer, pues en plan a la me cago en, como aquel que dice, pues bueno, podéis crearos como una especie de agendita, ¿no? Pues le ponéis unas cartulinas, un guairo y fuera, como si fuese una libretilla, ¿vale? Y simplemente ir poniendo los sellos sin más. O sea, pues este sello de esta marca, no sé qué, o este, por ejemplo, tengo este set, pues en una hoja de, iría set, este se llama Sunbunny de Simon's Stamp. Y sellas todo, ¿vale? A modo de libreta, ya os digo, vais pasando vuestras páginas y vais viendo todos los sets que vais teniendo, ¿vale? Que en mi caso, ya veis, pues tengo bastantes. Y así los vais teniendo, y en este caso, pues sin más, sin colorear ni nada, nada más que eso y ya está, para ir en plan más rápido. Y luego la otra forma, que esto ya sí que es bastante más elaborada y es la que a mí me molaría hacer. Sería hacer pues como un tipo de mini álbum como el que os voy a enseñar hoy, pero en plan carta de muestra, ¿no? Es decir, yo mi idea sería hacerlo con el troquel que os voy a enseñar hoy, ¿vale? Uno de estos de este estilo, ¿vale? Ya dependería del sello, si fuese más grande o más pequeño. O sea, podríamos tener pues varios álbumes, digamos, en los que pues de este tamaño, de tamaño más grande, de tamaño más pequeño, porque bueno, los hay de varios tamaños, es decir, los hay así de chiquitillos, pero luego tenemos otro que es más grande, ¿no? Entonces pues aquí quedaría un poco que no cabe, ¿no? Pero sería eso, troquelar, digamos, varias cosillas de estas y por cada sello, ¿vale? Pues hacer una TC o un tag. Ya os digo, esto sería súper, súper, súper elaborado. Si tenéis cuatro sellos, como aquel que dice, pues bueno, está bien porque al final lo hacéis rápido. Pero si tenéis así todos estos sellos como yo tengo, pues bueno, lo mismo te tiras haciendo esto toda la vida. ¿Entendéis, no? Entonces, yo sé que quiero hacer esa carta de muestra de mis sellos. Lo que no tengo muy claro es si lo haré de forma más elaborada, o sea, por cada sellito, o a lo mejor dos sellitos, tres, si lo puedo meter este con este, este con esto, ¿vale? Y hacer como una especie de álbum y luego ir pasándolo, o sea, digamos que una carta de muestra, pero en plan un poco más artística, ¿no? Creando o ATCs o tags. O bien, pues la otra forma en la que os he dicho, ponéis unas cartulinas blancas, todas juntillas, hacéis unas portaditas, ponéis lo que sea, no sé, muestrario de sellos o algo así, y vais sellando sin más. Sí es cierto que esto es más viable, ¿vale? Hacerlo, porque lo haces más rápido y ya está. Por página metes un pack y ahí lo tienes todo. Y luego pues lo pueden meter separadores y decir, pues estos son de flores, estos son de no sé qué, estos son de temática tal. O hacerlo de esta manera. Pero ya os digo que son dos ideas muy buenas para pues nuestros sellitos. Además, los podéis colorear o no, ¿vale? Y bueno, después de enseñaros técnicas, trucos y demás que se pueden hacer con sellos y troqueles, yo he hecho este mini albumcito que estáis viendo con restos de papel que ahora os enseñaré, muy sencillito, con los tags que estáis viendo, ¿vale? Y también por aquí con este temática de Alicia, ¿vale? Como os digo, os voy a enseñar cómo lo he hecho, pero es más una inspiración que un tutorial como tal, porque es muy, 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 muy facilito. Así que sin más, vamos allá con el proceso. Bueno, mirad, aquí tengo yo el material. Voy a utilizar este troquel que ya os he enseñado antes, ¿vale? Es el más grande. Entonces tenía esta colección de Alicia, que bueno, tengo pegatinas y tengo algunos chipboards. ¿Qué pasa? Que los papeles que me quedaban eran pues dos.
básicamente. O sea, tenía alguna tarjetita por aquí, como estáis viendo, y luego, pues estos restos. No me daba para hacer un álbum. No pasa nada, porque será por restos, madre mía, todo lo que tengo en el taller. Y tenía esta colección que estáis viendo, no sé exactamente la marca ya, no tengo ni idea. Pero me iban bastante bien con las decoraciones de lo de Alicia, ¿vale? Entonces, pues simplemente voy a coger las que más me gustan, creo que me han sobrado como unas 4 o algo así, ya haré algo con ellas. Y voy a empezar a troquelar estos dos tamaños de tag. Ya lo tengo todo troqueladito, me han salido 7 de cada, ¿vale? 7 de cada tamaño. Lo que voy a hacer ahora, el papel, bueno, esos 4 son para portada, contraportada y demás. Lo que voy a hacer ahora es, como el papel es tan finito, voy a coger esta cartulina en color blanco y lo voy a pegar, sin más. Y luego voy a recortar alrededor, voy dejando un bordecito súper pequeño, tampoco demasiado, pero lo hago para que me dé un poquito más de consistencia. Bien, he dejado las paginitas con peso, ¿vale? Para que se vayan quedando bien planitas. Lo que he hecho ha sido coger unos trocitos de cartón contracolado que tenía y midiendo un poco el tag que me ha quedado, ¿veis? Ahí voy a cortar ahora un poquito porque me sobra. Pues ya veis, he calcado un poquito lo que viene siendo el tag grande y le he dado un margen, ¿vale? Para que pues esto me sirva de portada contraportada, básicamente. Y así pues no me sobresalgan las páginas de dentro. Yo he utilizado cartón contracolado, pero vosotros si queréis podéis utilizar también una cartulina un poquito más gruesa, a lo mejor de 300 gramos, de estas tipo craft. E igual nos serviría para hacer portada contraportada. Yo tengo también muchos restos de cartón contracolado así chiquitillos, así que me iba fenomenal. Voy ahora a forrarlo. No lo voy a forrar como normal, es decir, de esto que lo metemos por dentro y demás, no, lo voy a hacer al ras. Tampoco voy a pintar ni nada por el estilo los bordes, no me importa, lo voy a dejar en color gris, creo que queda guay. Y pues eso, simplemente lo pego al ras por las dos partes. Lo que es la portada, he dejado este papel que es de como de madera en azul. Y por la parte de atrás, este de mariposas que me parece súper chulo. Aquí ya tengo todo terminadito, como veis, las tapas y todas las paginitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues agujeros. Con la Crocodile, más o menos en el medio. Ya veis que yo no mido nunca. Así pasa que luego salen algunas cosas torcidas, pero no me importa demasiado. Y bueno, pues hago primero lo que es la portada contraportada, ¿vale? Y ya voy midiendo un poquillo y voy haciendo agujeros en todos los papeles. Ya tengo todos mis agujeritos, más o menos todos centrados. Ya os digo que alguno irá descentrado, pero bueno, me da un poquito igual. Voy a colocarlos, o sea, voy a poner uno pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande. Y voy a ir combinando los papeles. Entonces, primero voy a poner 7 de un estilo y 7 del otro, ¿vale? O sea, para que me entendáis, como salían 2 de cada, pues la organización es más o menos la misma. Ahora voy a coger una anilla, voy a coger esta más pequeñita, ¿vale? Y simplemente anillo todo juntito, sin mucho miramiento, porque al final es bastante sencillo. Yo le he puesto solo uno, pero vosotros le podéis poner dos, o ponerlo en un lado en vez de arriba, cada uno como quiera. Y ya, pues una vez lo tengo ya cerradito, ¿veis? Como estáis viendo, pues tocaría decorar. Así que voy a coger mis pegatinas y chipboards y demás y vais a ver ahora cómo ha quedado todo decoradito. Bueno,
este sería el resultado final. Como habéis visto al principio, es súper súper sencillo, o sea, no tiene ningún misterio, es más que nada para gastar. Entonces luego yo por dentro, bueno, le he colocado por aquí algunas cosillas de que me venían en la colección, y por dentro pegatinas. He dejado hueco para fotitos así pequeñitas, y por aquí pues igual se pueden poner fotitos o se puede escribir. He entintado un poquito los bordes para que no se quedase ahí tan blanco, y ya está, o sea, ya veis que es lo más sencillo del mundo. Y esto se hace como mucho en una hora, y veis que queda bastante cookies, así como un regalito de última hora, está genial. Luego le pone las fotillos y listo. ¿Qué voy a hacer con este álbum yo? Pues prácticamente nada, así que he decidido sortearlo entre pues, los que comentéis, ¿vale? En este vídeo va a ser un sorteo con los comentarios, solo un comentario por persona, ¿vale? Y va a ser un sorteo pues a nivel nacional, ¿vale? A nivel España. Me gustaría poder hacerlo internacional, pero es que seguramente que se me vaya de presupuesto el envío. Así que nada, si queréis haceros con este álbumcito, simplemente poner un comentario. Vamos a dar de margen hasta el 3 de junio, ¿vale? Porque el 3 de junio es mi cumple. Entonces, pues mira, está guay. Ese día haré el sorteito, lo subiré pues en un short, seguramente. Y ya pues daré la enhorabuena al ganador y demás. Y nada, hasta aquí el videito de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle al like, dejadme un comentario y sobre todo no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!